Vamos a empezar haciendo... Ah, le voy a quitar la música Le voy a quitar la música Sí, 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 sin música Me, Prefiero los soniditos, prefiero los soniditos Muy bien, pregones Vamos a empezar el Brain Test 2 Two Chinguen a su madre No, ustedes no Bueno, sí, a la verga Wey, andaba hater con todo, wey Pero bueno, al parecer son... Uno de veinte Uno de veinte... Ah, no, mira... Son de cuenta, ejercítate con Cecilia, entrena a Cecilia y ayúdala a lograr un estilo de vida saludable que incluya dieta y ejercicio. Póngase a hacer ejercicio, Cecilia, póngase a hacer ejercicio, Cecilia, que luego la funan, que luego la funan, pobrecita la Cecilia, la quiero mucho. Puta Cecilia, güey, ponte a hacer ejercicio, nos van a funar los dos. Puta madre Cecilia, puta madre Cecilia. Bueno, plebones bueno, vamos a ayudar a Cecilia a que baje de peso, porque al parecer... Eh, la, la, la sociedad es una mierda y no la, y no la, y no la acepta tal como esa, Cecilia. Puta madre, Cecilia. Tenía que ser tan puta. Bueno, vamos a empezar. Quieres. Bueno, es el tutorial. Quiere unas papas fritas, pero no llega a el, el anaquel de arriba. ¿Qué podríamos hacer? ¿Ayudarla? Sí. Ahí está. Sí, 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 sí. Ok, ok. Cecilia merece algo mejor. Ayúdala a estar saludable. Pues vámonos al parque, vámonos al gym. Vámonos al gym. Primer mes gratis. Hola, fan de Flopic. Eh, aprovecha su amor por las papas fritas para lograr que corra. Eh, wey, Esto es humillante, güey, para, para la Cecilia. ¿O cómo se llama la esta? Se llama Cecilia, ¿verdad? O sea, si fueras paleta te chuparía hasta que la, hasta las patas, pero como no eres te chupa hasta las patas. ¡Qué verga! Ahora sabe lo que es hacer ejercicio, pero esto es solo el comienzo. ¡Güey, estoy torturando a la Cecilia, güey! Hola, Iker Corona. ¡Ah, ascardio! Con la Cecilia, qué verga, güey? Epa. Es una loca. Bueno, 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 muchas gracias a todos los que están aquí viendo a este pendejo jugar un juego de una página de juegos gratis, güey. Oye, no no hay... ¿Cómo se dice? No puedo cambiarle la clasificación... La... Eh, brain... Te no, no existe, ¿verdad? El juego aquí. Brain... No está No está. Ok, lo dejamos en conversando entonces. Lo dejamos en conversando. Güey, ¿te acuerdas cuando estaba jugando Buscamina? Si alguien se suscribió, güey, le valió verga, güey Le valió verga Ahora sabe lo que va a hacer ejercicio Pero esto es solo el comienzo, güey Voy a estar torturando a la puta Cecilia todo el rato, güey Chale, pobrecita, güey Ok, no dejes... No, no la dejes usar el ascensor Ok, eh... Pues... ¡No! ¡No! Ah, ah, le tapé la puerta, le tapé la puerta Ok, 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 okay. Algún tipo de fantasma Güey, el viejito, de dónde sacó la puta fuerza El viejito de mierda, güey Qué verga, algún tipo de fantasma del, de, de fantasma del ejercicio Me está torturando, qué quieres de mí, Cecilia Ay, oh, la puta Cecilia, güey, aparte de Aparte de que no hace ejercicio Es eh, 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 una puta Esquizofrénica, güey, pobre Cecilia Sí, güey, ¿Qué huele No hay imposibles Pinchi Cecilia huevona. Sí, güey, pinche. Ahora la vamos a hacer fitness. La vamos a hacer mamona, güey. Se va a hacer esas morras fitness, güey, que se toma la foto que Güey, el culo todo plano, güey. Las morras esas, güey. No, no, 58 likes. Vale, pues. Ayúdala a subir estas escaleras. Pues vámonos, vámonos. A ver, Cecilia, ¿qué puedo hacer por ti? Ehm. Um, a ver, Cecilia, ¿cómo podemos subir las escaleras? No las puedo mover las, las escaleras. Ok, aquí ya no me ayudan, aquí ya no me ayudan. Eh, Cecilia, muévete la verga, no seas huevona. Ah, oh, oh. Ah, güey, puta, puta madre, güey. Qué floja, güey. Será floja. De mí no estás hablando. Güey, no sé, vino más, güey. Ni subir un puto escalón puede hacer la puta Cecilia, güey. Justicia por Cecilia. Te hago más, aquí soy. Eh, pues, pinche Cecilia, güey. Será huevona, güey. Era huevona la Cecilia. Pues ya. <laughs> ah, pinche Cecilia, güey. A vale, pues. Bueno, solo quedan 57, Cecilia. Pinche, güey, de... aparte, aparte, aparte chistosita. Güey, se va a morir a la verga, un paro cardíaco, Y, y aparte chistosita, la hace chistosa, le deja su puta madre. Bueno, siguiente. Hola, Andreita de César, ¿cómo estás? Ya te había leído, se me hace. No sé por qué dices. No te, no te ignores, si ya te había leído. Se cae por la escalera. Le duele mucho los pies después de tantos escalones. Ayúdala, eh. Pues, aquí no. Agüita. Uh, un heladito también le echamos ahí. <laughs> ¡Qué verga! César, ten en mente que mañana me suscribo, eh. Muchas felicidades, Jesús Pro. Eh, pero yo escuché un dicho por ahí que decía, ¿para qué dejar para mañana lo que pueda hacer hoy? Uh, qué buenas palabras, eh. Qué buenas palabras. Eh, no se excitan, por favor, con la Cecilia, por favor, respeto, respétenme a la Cecilia, no se exciten tanto con la Cecilia. Ah, qué agradable, gracias, fantasma del ejercicio, Cecilia. ¿Cuál fantasma perra fui yo? A mí dame las gracias. Vale, pues. Busca una forma más fácil de quemar calorías eh viendo la tele, obviamente. <laughs> Nada, tiras, eh apágala, apágala la verga, apágala. Uh, ¿Qué es esto? Un encendedor, ah, o sea, quemar literalmente quemar literalmente uh. mm. qué puedo hacer con este encendedor o sea es quemarla es quemarla pero qué podría quemar el cajón la quemo a ella ella tiene muchas calorías eh? hola Natalia ella tiene muchas calorías eh? la panza <laughs> ¡Qué babón, güey! ¡Güey, si es la panza o algo así, es un puto juego de mierda, esto, güey! Descargué Twitch por ti, muchas gracias, Aikosei. Bienvenido a todos los nuevos, lo repito, bienvenido a todas las nuevas. Eh, a las personas que se, que se suscribieron, como dos personas, muchas gracias. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! No me acordaba! No me acordaba que, cuando, ah, que, que literalmente que era quemar la palabra. Eh, había mucho de esos en la primera parte. Lo siento, cariño, no hay antojos de esto. No hay antojos en esto, ok. Cecilia quiere hacer ejercicio, pero no sabe cómo. Mira, pues a, agarras tus tenis a la verga y te vas al parque al, al gym. Eh, um, uh, ¿Qué podría hacer ella? ¿Qué podría hacer ella? Mm, no puedo agarrar esto. Pues ponte a recoger la ropa a la verga, pinche cuarto desordenado. A la verga, hola por idiota. Güey, pues levanta el cuarto a la virga! tiene todo desordenado. No me deja agarrar los libros. ¿Y si te pongo todas las cosas aquí arriba? Eh, eh espérate, espérate, agarró el celular. Agarró el celular. ¿Ver porno? ¿Ver porno es la solución? No. A ver. Eh uh... Agarra la, la credencial. Se puso feliz. <laughs> Vamos al gimnasio, Cecilia. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, es que yo nunca he ido a un gimnasio que no, sé, que no sabía que necesitaba el celular y una credencial para ir al gimnasio. O sea, yo, yo no sé nada de eso. ¿Qué verga que me cuenta a mí? Pero bueno, Cerrar, es que te hice algo, algo de cenar. Te hice unas pechugas doradas con arroz. Al, la, al lado con limonada fresca con, con este calor. Para la otra te hago un caldo, te quiero mucho con cariño, Andreita. O, oh, Tutril. Ah, sí, 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 sí. sí. Eres Tutril. Es que yo te decía Tutril. O sea, te cambiaste el nombre. Ok, ok, ok. Hola, Andreita, ¿cómo estás? Vamos al gimnasio, vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Comencemos en la caminadora. Pues la aprendemos. Se fue volando a la verga. El, uh, la, despacito, ¿no? O sea, ahí va. ¿Me tendré que esperar? ¿Me tendré que esperar a que, a que le agarre el ritmo? Güey, voló a la verga. <laughs> se fue volando a la volaron los Power Rangers. O sea, se fue volando a la verga. O sea. ¿Me tendré que esperar a que, a que adelgase o qué? Salió rodando la culera, dice. ¿Qué? ¿Le subo más? Ah, ok. Me tengo que esperar a que se ponga feliz, guacha. ¿Cómo sale volando la verga A ver, o sea, tengo que ir subiendo poquito a poquito. Los cordones. Ah, ok, le estoy y le subo todo. ¡Eso! ¡Eso, Cecilia! ¡Eso, Cecilia! ¡Vas a quedar como yo! ¡Vas a quedar como yo, pinche Cecilia! Mira, ¡Así, así vas a quedar como yo! ¡Así vas a quedar como yo, pinches, Cecilia! así así vas a quedar como yo así vas a quedar como yo pinches, Cecilia! ¡Síguele! Hagamos estiramientos de pilates. Ok, eh, pues estírate la verga. ¡Eh! ¡Puta mona elástica, güey! ¡Qué verga, güey! ¡Güey, puta morra deforme, güey! Uh, me siento como una muñeca de gomas Güey, sí, güey los, los monos esos, güey Que los estiras machín, güey A la verga A ver Hora de tirar la comida chatarra Claro que sí A ver, las hamburguesas A chingar su madre El chocolate, a chingar su madre Y el refresco, a chingar su madre Y acá hay un pastel A chingar su madre Y... ¡Uh! Este helado ¡Ay, que la basura! Yo creo que así está bien, ¿no? ¿Qué más falta? ¿Qué más...? ¿Ya está bien, no? Pues la, la sandía está bien, la fresa está bien. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Se está bien me cumpleaños. Muchas felicidades, papito. Muchas felicidades. Que se la pase bonito en su cumpleaños. Uh... Las zanahorias están bien, la fresa está bien, la sandía está bien. La palabra no la puedo mover. ¡Mierda! ¡Wey! Quería moverla a ella a ver si no había atrás de ella comida, pero al, al parecer la tenía metida en el culo. Pero bueno, sabemos que la basura antes. Saquemos la basura antes de que se arrepienta. Ok. Hagamos ejercicio al aire libre. Pues quitamos la luna, ¿no? O le damos las pesas. Ok. ¿Ya? Ah, muy fácil. Tiene mucho poder fantasma del ejercicio, Cecilia, ok, ok. Está caminando muy lento, hazla correr. Sacamos al perro, ¿no? Sacamos al perro, sacamos al perro para que, cam para que corra la verga. ¡Sal! ¡Sal, puto perro! No, ey, a ver, sacamos al perro, puta madre. ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ok, ok, ok! ¡Ahí está! Muy bien, muy bien. Monster agua y cigarros son los únicos alimentos que necesitan. <laughs> claro que sí, claro que sí. ¿Quién liberó el perro? Cecilia, guau, 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 el perro enojado. Son tan atléticas que hacen sentir mal a Cecilia. Busca una solución. Las mato a la verga, las mato a la verga. Mira, le vamos a poner un chingo de peso para que te quite la habladora a la verga. Ándele verga. Y te vamos a poner. Ande verga deja, ande güey, wey, Foot, wey. Soy el diablo, güey. Soy el diablo, la verga, güey. Jaja, son malísimas. <laughs> ¿Qué verga? Debes seguir las instrucciones del entrenador. Acá hay una lat, acá hay una letra, irá, acá hay una letra. Ah, o sea, si me dice para arriba, arriba. Si me dice abajo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Será lo estará haciendo bien? Lo estará haciendo bien. Ah, sí lo hice bien. Ya se le subió a la Cecilia, güey 100 likes, a partir de ahora ya hace 100 likes en Instagram, güey A partir de, de ahorita ya hace 100 likes la, la Cecilia Güey, yo creo que si cambio para bien la cámara y la guacha Me acerco y no me botan, no se me quema la cara César el entrenador, sí, güey Yo soy es el entrenador de Cecilia, muy bien Joven aprendiz, el entrenador, ok Necesitas más motivación Eh, no, pues cámbiale la verga No, 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? A ver No, 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 no Eso era, 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 ¡Ay ya, verga! Eso, Cecilia, eso. Porque todos somos una sociedad de mierda que lo que nos interesa son los likes en Instagram. Claro que sí. Hola, Cesar. Perdón por la taranza, Acabo de despertar. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Ponle no por... Rol en el Insta de Cecilia. Está poniendo bien, se está poniendo bien. Ahora soy famosa. Puedo quejarme en redes sociales cuando quiera. No es cierto, o sea. Ayúdala a mantener aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hasta para acá! ¡Hasta, hasta para acá! ¡Hasta para acá! ¡Hasta para acá! ¡Para acá. Pa acá! ¡Y sí! ¡Hola, idiota Bueno, suficiente, me voy a comer un helado. Hija, tu puta madre, no te quedó claro, no te quedó claro nada de lo que estuvimos haciendo por una hora. ¡Chingada madre, puta Cecilia de mierda! Lo que te digo te entra por el oído y te sale por el culo, pinche Cecilia, vas y chingas a toda tu putísima puta madre. ¡Puta! Uh, bueno. Continuamos. Güey, todo el. se lo tomaba personal, güey. Busquemos la forma de que ya no le guste el helado. Eh, porque el anciano se va a poner el helado en la verga. Oh, echa, ¿Le echamos a turno? Ah, ok, 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 ok. Yo pensé que el anciano. Yo pensé que el anciano se iba a poner el helado en la verga. <laughs> ¡Qué verga! El juego, güey, todo maníaco a la verga. Qué feo. Que le pase este a este, a, a este lado. Me quejaré de esto en redes o sociales. ¡Ay, la ya, verga, pinche güey! Se, 100 seguidores se cree la verga, güey. Tiene close y todo el pedo. No puede irse a dormir sin hacer ejercicio. Claro que no. Hay que prender el foco. Ábalale, oh, Uh. Mm. A ver, este. Valió verga. ¿Y si le dejamos caer la maceta? ¡Ah! ¡Ah! ah. ¡Órale, pendeja! ¡Órale, pendeja! Árale, árale, hija tu puta madre ¡No sea huevona! ¡No sea huevona, hija tu puta madre! Güey, puta huevona de mierda, güey Bueno, bueno, eres un fantasma muy molesto Güey, toda esquizofrénica Pobrecita la Cecilia, güey, pobrecita, güey Fuerza, Cecilia Cecilia ya está en forma, ahora trabajemos esos músculos ¡Órale! ahora ¡Qué verga! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, vladi! ¡Ay, vladi! A ver Poco a poquito Ah, ok, ok, ok. Ah, ah, o sea. ¡Qué verga, güey! ¡Así tiene que ser entonces! Esta plana, pone un verga, güey, todo degenerado, güey. Sí, gracias. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, ¡Oh! Me está empezando a gustar la Cecilia. Me está empezando a gustar la Cecilia. Ahora puedo ir a vengarme de mi acosador de la escuela, Juliana. Cecilia, ok, vamos por Juliana, güey. vamos a matar, güey. la vamos a balasear, güey. a la verga, la puta Juliana, güey. Cecilia se esforzó mucho y ahora tiene un estilo de vida saludable. Es hora de una recompensa, claro que sí. Tome su hamburguesita. No, eh. Tome su licuadito. O sea, vamos a celebrar, pero saludable, no seas pendeja. Eh, con lechita. Claro, ándale. Claro, claro. Puta Biblia, güey. Puta Biblia, güey. Está peor que. ¡Delicioso! Gracias por, por todo, Fan, fantasma del ejercicio. Cecilia. No soy un fantasma, solo soy la voz de tu fuerza de voluntad. Cualquiera puede estar saludable. Si cree en sí mismo, ¿qué palabras tan profundas debo compartirlas con mis seguidores, Cecilia? ¡Wey, puta Cecilia, qué verga! Hola, Gigis. Ok, ya pasamos el primer capítulo, que es donde estaba Cecilia pues gordita y ahora ya está, se está poniendo buena, se está poniendo buena la, la Cecilia, ¿eh? ¿eh? Esa Cecilia se está poniendo bien, se está poniendo bien la Cecilia, me está gustando. Eh, nos hacemos... Escapa de prisión. Ah, ok, ya terminamos. Ya terminamos. Güey, pensé que íbamos a seguir con Cecilia. Hasta nunca, Cecilia. Hasta... Puta madre, voy a extrañar a Cecilia, güey. Voy a extrañar a Cecilia, güey. Bueno, ahora vámonos con los reos, estos. Vámonos con la re. ¡Guay, buenota! <laughs> Lloremos, sí, 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 hay que llorar, hay que llorar, puta madre Cecilia, te voy a extrañar. Ahora vamos a ayudar a estos pedófilos que escaparon de prisión. ¡Andy está en prisión! Pero en realidad es un hombre inocente. Ayúdalo a él y a dos de sus amigos a escapar. Ok, vamos con los reos ahora. Vamos con los reos. ¿Cuántos son? Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son veinte. Unos tres que nos hagamos, ¿verdad? Este, eh, este y este. Sí, ¿verdad? Tres que nos. Hola, Ashley. Tres que nos hagamos está bien, yo creo. Escapa de prisión. Ok, vamos a hacer esto. Andy fue acusado falsamente y encarcelado. Ahora tomarán su retrato. ¡Sorrea para la foto! ¿Sí? ¿Qué? Ah. ¡Eh! ¿Qué tengo que hacer? A ver. Ya no me deja. ¿Qué tengo que hacer? A ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! <laughs> eh. No, no, no veo. O sea, le tengo que. O sea, ¿a quién estoy ayudando? ¿Soy, ¿Yo soy el policía o estoy ayudando al, al, al Andy? ¡Andy, verga! Eso va a decir cuando se de prisión. ¡Andy, verga! Andy debe buscar una forma de protegerse en este ambiente tan hostil. ¡Pérate, pendejo! ¡Estoy leyendo! ¡Un pastel! ¡Dale un pastel! ¡Dale un pastel! Ah, pa ¡Pastel A es igual a amistad! ¡Puta madre! ¡Pastel! ¡Dale un pastel! ¡Puta madre! A ver, la gorra trae algo. ¡Me chingan! ¡Me chingan! ¡Que se resbale! ¿Y si me pongo la gorra? Oh, ah! ¡Ok! 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 ¡Me tiene miedo! ¡Me tiene miedo! Pensó que soy de otra banda y me tuvo miedo. ¿Qué onda? Amigos, Andy. Juguemos baloncesto para ser más populares, ok. Me la tengo que atinar. Ándele. ¡Ay, ya, verga! El brinquillo que pegaron, güey, qué verga! Hoy hay play quiz. I don't know, I don't know, I idea. Maybe, maybe. Eh... Oh, por mientras estoy jugando esta madre. Antes me decían Andy, el de los triples. Ay, anda, le decían Andy, verga, usted. Repro, sí, 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 sí. Directito a la NBA. Directito a la NBA, güey. Los, los Bulls de Chicago, a la verga. Antes me decían Andy, el de los triples. Ah, o sea, la verga, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo a, a, la, a esta. Andy necesita amigos para, para planear su escape. Ok, vamos a leer. Güey, regalándole libros, güey. Regalándole libros, güey. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué hago a la verga? ¡Ah! Ah, ok, 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 ok. ¿Ya no? ¡Ahí está! ¡Uh! Un placer conocerte, Andy. Te ayudaré a pensar. Dijo Eugenio. Y yo a pelear, dijo Iván, ok. Andy necesita. Ese cincel, ¿cuál cincel este? Pues hay que dárselo, Ten, Andy ¿Sí? ¿Eh? ¿Puedo agarrarlo, pendejo? Um... No le entiendo a este. Este es el cincel. ¿Sí? ¿Eh? Le doy el pan a este verga. ¿A quién le doy el puto pan? ¡Ey! ¡El cincel desapareció! ¡Ey! ¡Desapareció! ¡Desapareció el puto cincel, güey! ¡Ah! No le entendía a la verga. No le entendía a la verga. No te comas ese pan, Iván. Hay un cincel dentro. ¿En qué momento yo lo puse? ¿En qué momento yo lo puse adentro? Los triples son puntos. Mientras más lejos... Más puntos te dan. Tres puntos por tiro es lo máximo, me explico. Ah, ok, ok. Triple es el punto máximo que te dan por ti, Ah, ok, ok. Pero normalmente dan dos, ¿no? Dos, dos puntos, un punto. Ah, ok, ok, ok. No que te comas ese pan, ok. Hola, mira Andy debe hacer un hoyo con el cincel. Aquí hacemos el hoyo, ¿no? ¡Ay! Ah, cuando venga el policía, aprovechamos, aprovechamos. Ok, facilito, facilito. ¡Ey! ¿Qué es ese ruido? El guardia. Andy tiene que esconder el cincel. Puta madre. Ahí está, ¿no? ¡No! Abajo. ¿Aquí? No, ahí no, pendejo. Ah, ah, tapando, tapando la taza, tapando la taza. Um, Solo estaba mordiendo los barrotes, dijo Andy. ¿Qué pasa contigo? Dijo el guardia. Ay, a ver, güey, una puta película. Cabo un túnel para escapar. Ok, me tengo que esperar. Oye, este es como el jueguito de. Es como el jueguito de escapa de prisión, ¿verdad? ¡Ya escapé! ¡Andy, verga! ¡Tantos años de jugar Minecraft no fueron en vano! ¡Ah! Muy chistosito, pinche pelón mierda, güey. Muy chistosito, pinche pelón, güey, la verga. Ále pues. Andy tiene que abrir la puerta, pues ábrala. ¡Qué virga! A ver Pues... No le entiendo esto El único que se queda quieto es este Ese es el último Ese, ese es el único que se queda Que se queda quieto Le, le intento con este No jala Le intento con este no jala tampoco. Le intento con el de último. Uh, ahí está, ahí está. ¿El primero? Uh, bueno, ya vimos que son estos dos. Y me imagino que ha de ser este también. Ah, ah ok, ok, ok. Llevan un orden, llevan un cierto. ¡Ay, pendejo! Bueno, <laughs> estás perdido, querido. El guardia. Uy, el, el guardia todo gay, querido, le decía, güey. Vale, pues. Su primer intento fracasó. Ok, debe pasar. Por entre los guardias para crear un plan nuevo. Métete aquí. Métete aquí. Métete aquí. Métete aquí, chingada madre. Métete, puto pelón de mierda. Métete. Puto pelón. Wey. ¿Por qué no se quiere meter? Las donas. ¿Qué tienen las donas, Ira? No las quieren. No me deja moverlo. Si las dejo aquí. Se van a distraer con las donas, ¿no? ¡Puta madre! Las donas estaban aquí. Si las saco. No, es que me salgo ya de. Me salgo ya. Me salgo ya de todo, pues. No puedo mover las letras. Debe pasar entre los guardias Para crear un plan nuevo mm. Un besito a la cola Ya se fue mi novio Ya puede estar aquí toda la noche Me dio risa el otro día Que dijo, nos estábamos dando unos besotes Y me dijo, y aprendió a ser camacho y se puso a verte ¡qué verga A ver güey, no puedo pasar Saca las cosas del carrito No, no me deja, no me deja Su reputa mano. güey yo la est estaba jalando, le, ma le mantenía el click y no me dejaba. O sea, ayer se suscribió a tu canal. ¡Dejó de ser moreno! <laughs> sí, creo que también hasta ma ma estuvo mandando bits y todo eso. Ay, ay, ay. Me caí bien tu no. <laughs> Estoy interesado, el ver. El carro pesa mucho hoy, el prisionero. A ver. Andy necesita ese estornillador. Eh, pues, vamos, vamos a darle un pollito. Se comió el pollo a la verga. Ah, ah, ok, ok, ok Ok, ya, ya, ok, ok, ok <laughs> ¿Por qué no sirve este estorrillador? Un momento, es un hueso El técnico Dale pues, hay un... Le taparon, güey, a la verga La Cecilia volvió a estar panzona, César ¡No! No me digas eso Todo se fue a la verga Todo mi apoyo incondicional que le di se fue a la verga ¿Me estás diciendo eso? César, si no mandas un saludo a, a Yasmin me va a tener que ir, hicimos un trato, salúdame, ple o sea, yo les mando saludos y todo eso, un saludito a tu, a tu, a tu, a tu amiga Yasmin, pero no me amenacen Pled, o sea, no me amenacen tampoco, o sea, o sea, tampoco, o sea, tampoco me pasen de verga, o sea, tampoco me amenacen de que me voy a ir, me voy a ir si, si, si no me saludas, o sea, eres libre si te quieres ir la neta, o sea, si me explico, o sea, no me pasen de verga. memeo. Oh, pero tú eres sub, pues, o sea, pero tú eres sub, ese Ya, ya, estás medio privilegiado, pues A ver, hay un panel oculto que Andy puede, puede abrir con el ¿Este no? ¿Este? Ok ¡Ah! espérate, me tengo que esperar a que no me vea Hola, Hopland Me tengo que esperar, me tengo que esperar No, bueno, lo tengo que hacer todo rápido No, espérate, pendejo. Espérate. Ah, ah, vale verga, vale verga. Ya, 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 ya. No, pendejo, espérate. Ya, ya, pendejo. Ahí está, ahí está. Vete. Ahí está. Ya no saludes solo a los sub Qué verga. No, o sea, yo por ser buen pedo, pero pues tampoco. Si me, si me explico, si me explico, si me explico. O sea, yo por ser buen pedo intento saludar a todos, pero o sea, no me, Te digo, no me amenaces, o sea, no me amenaces. Andy de avanzar por los conductos de ventilación. Ah, tápate... Aquí, lo tapo aquí. Por acá, por acá, pendejo. Pende por tu puta madre por acá solo los sub hasta que se me vence la sub <laughs> a la verga uh. cómo le tengo que hacer aquí o sea ahí me va a ver el verga me va a ver cómo le hago para ir a ver güey lo estoy <laughs> qué verga Uh. Ah, ok, ok, ok. No tengo que hacer que se detenga. Y aquí lo detengo así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, ok, ok. La canción. Es que lo tengo el aleatorio, güey. Se pone todo el cagadero, güey. Ahí está. Espero no encontrarme un guardia ahora. Andy Verga. Andy Verga. Debes abrir la puerta con los interruptores. Mmm. Qué inteligente. Eres. Muchas gracias, Aline. Triste. Puedes abrir la puerta con los interruptores. De de puedes abrir la puerta con los interruptores. Pero este wey también es guardia, ¿verdad? <laughs> ok. Pisero, fui. Mm. Ah, ok. Esta madre me dice cómo. Este apagado. Apagado. Al revés, no, al revés. Prendido. Apagado. Ahí está, ok. Hola, Nayana Veralo. ¡Genial! Es la sala de control de la prisión. Ay, a verga, ¿dónde me metí, güey? ¡Puto hacker, güey! ¡Puto hacker, güey! ¡Andy tiene que liberar a sus amigos! ¡No! ¡Que se vayan a la verga! ¡Que se vayan a la verga a sus amigos! ¡Se vayan a la verga a sus amigos! Si sos del César tienes que estar suscrita. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién quiere sub? Adiós, Andreita. ¿Quién quiere sub? ¿Es pregunta o este? ¿Cuáles amigos son conocidos? Sí, ¿verdad? Hola, Celeste. Hola, mi Nick rock. Andy tiene que liberar a sus amigos. No. Todo vale verga, güey. El plan. Los tres al mismo tiempo. No. No, pendejo por allá, no. Ah, ah, casi, casi. No, ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Wey, me val valí verga. Ya se escapó. Parece que ya se escapó, eh. Ok, ok, ok. Sí, sí. ¡Ay, ya verga! ¡Ay, ya, verga! ¡Ay ya, verga! ¡Ay, ya verga! Bien hecho, Andy. Andy, verga. Ahora escapemos juntos. ¡Ay, ah, ya! ¡Qué romántico! Oh. ¡Qué romántico! Güey, amigos, por siempre, güey. Cédralo, ni tú luces, ni tú ni luces de que llegué. ¿Cómo, cómo, 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 cómo que ni tú luces? Bien hecho, Andy. Ahí está. Yo cuando no duermo... Deben hallar la forma de llegar arriba. <laughs> órale, para allá. Brínqueme. Órale, para allá, allá. Órale. Wey lo traigo como pelota el pendejo este. <laughs> Hola, Vanessa. Oye, guacha. Uy, Ah, hay una puta pared invisible ahí. Hay una puta pared. <laughs> güey, traigo un cagadero aquí con los monos <laughs> A ver, pero no me deja mover la cuerda No me deja, no me... ¡César, no es Molly! Solo <laughs> por tu culpa me duermo a las, a las 3 Pero me cago de risa En gato, madre, ¿por qué hora es? ¿Dónde estás tú? ¿Y si los pongo así como...? Ah, ok, ok No pendejo, para acá pendejo, para acá pende, para acá. Agarra la cuerda. Agarra la, agarra la, pendejo. Agarra la puta cuerda. Dejen de brincar. Agarra la puta cuerda, pendejo de mí. Agarra la. ¿Por qué no agarra la puta cuerda? ¿Por qué no agarra...? El pelón de blanco se parece a Toreto. Todo bugueado, güey. Agarra la puta cuerda. Wey, lo mandaba a volar a la verga. ¿Por qué no la agarra? ¡Ah! ¡Ah! <laughs> Somos altos como el obelisco, Eugenio Nerd, Iván. Ok, ok. Deben hallar la forma de evitar a los guardias, pues por acá. ¿Qué es esto? ¡Vámonos! Le piqué el culo, güey, a un guardia, güey. Le pico. ¡Cayo, se salió de su casa! Ok. Divide y triunfarás, Eugenio. Suficiente, ponte a leer y cállate. A la... ¡Qué verga! Deben atravesar la puerta. Pues la abrimos, la prendemos y la atravesamos. Ah, ah, ok, ok, ok. La abrimos. Ahora. Ok, ok. ¡A la vergas! Se bugueó todo. ¡Qué verga! ¡Ya, ya, ya, ya! Odor, Eugenio, si haces. ¡Ey! Se me bugueó la verga, espérate. Eugenio, si haces otra referencia en arte, te, te cierro la puerta en la cara. Le meten lore, le meten lore. Deben hallar la forma de evitar al guardia mientras Eugenio intenta abrir la puerta de salida. ¿Dónde está el guardia? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Vámonos? ¡Vámonos! Oh! Deben hallar la forma de evitar al guardia mientras Eugenio ah, intenta abrir la puerta de salida. ¿O nos escondemos aquí, no? Verga, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Mmm. Hoy no jugas el jueguito de ayer, el final Fantasy Freddy. No creo, no creo. Yo voy a jugar el de acomodar cosas. ¡Verga! Cayo siendo narcotraficante. Verga. A ver, a ver, a ver, a ver. Pinche cayó, métete ahí, verga. Métete ahí, verga. Métete ahí, hijo de tu puta madre. ¿Qué más tengo que hacer? No lo moví, ¿verdad? No, no lo moví. ¡Está de pelos! Uy, por qué no trae tan pelón, es cierto! César, ayúdanos para cuando estemos en la cárcel por secuestrar a Cecilia. Uh, uh. Dale la pala Toreto, neta. No. ¿Este pendejo qué está haciendo aquí? De tanto usar la cabeza se descabellaron. Tienes que sobarle la cabeza. Y se la sobaba, güey. Ah, a ver, le pico el corazón porque todo se resuelve con amor. Güey, pues ya hice esto, ¿qué más? Y nivel 19, güey, ya para pasar al 20. Um, ayudita, una ayudita, ¿no? Una ayudita. Mete la pala, la meto otra vez. No. A ver, una ayudita. ¿Quiere ver un video? No, no quiero ver un video. Una pista. Encontradas una pala en el armario. Haz hoyos bajo las baldosas grises. Pendejo, pero eso ya lo hice. Eso ya lo hice. Puta... Güey, porque me dice algo que ya hice. A ver otra pista. Encontrarás la pala... Pues... Puta madre, güey. Puta madre. Me volvió a decir lo mismo. Me gasté puntos a lo pendejo, güey. Me gasté puntos a lo pendejo, güey. Por pendejo y me gasté los putos puntos, güey. Me dio la misma puta pista de mierda. A ver, la puta pala, métela aquí. Puta madre, güey. Puta. A ver, otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Ok. Deben hallar la forma de evitar al guardia mientras Eugenio intenta abrir la puerta de salida. Está. Está. Evitar la guardia. Ok. Ok. Ahí está. Ah, los tenía que volver a poner. Los tenía que volver a poner. Aquí no. dijo Eugenio pasarán. Concluyó Andy. ¿En serio, Andy? Tú también con esas cosas. Iván. Puta madre. Tienen que llegar al bosque. <laughs> Güey, qué verga. <laughs> Güey, qué de, güey, güey, una puta película de comedia esto, güey. <laughs> o sea, ahí está. Lo logramos. Eh, cálmese. Pero no podemos ir a la ciudad si somos fugitivos. Tenemos que aprender a sobrevivir en el bosque, Andy. Eso parece. Una nueva aventura, Eugenio. Ok. Y ya. Qué bonita historia. Qué bonita historia. Eh! Qué bonita historia la de estos tres reos. Qué bonita historia. Qué bonita historia. Hacemos este y ya nos pasamos al siguiente juego. Pasamos este y ya nos pasamos al siguiente juego. Muy bien. Agente Smith. El agente Smith es el espía más genial del mundo. Ayuda, ayúdalo a desbaratar un plan malvado y salvar el día. Güey, <coughs> ¿van a follar entre los 13? ¿Van a follar entre los tres, güey? ¡Qué verga! <coughs> la neta, la que más me ha gustado es la de, la de Cecilia. La de Cecilia, me ha gustado más. A ver, hay que ver que, de qué son los demás. Él es un agente. La familia Sebrin. Conoce a la familia Sebrin y pasa un día con sus interesantes miembros mientras resuelven sus problemas diarios. Uh, esta puede estar interesante. O sea, que problemas de la familia, pues. Jonas el cazador de... Eh, un maravilloso cazador de monstruos. Uh, wey. Jonas Smith. Jo Smith y Jonas, parte 1. Wey, el de los agentes. El del cazador. Mira, y Jonas y Smith... Lo dejamos para, para otro día y hacemos el de la familia. Me da más curiosidad el de la familia, güey. O sea, siento que es pueden ser situaciones más. Así, pues, más, gen más de familia, pues. La familia, ¿verdad? Votación. ¡Ah! Se pelean por los terrenos, sí, güey, cosas así. Vamos a hacer el de la familia, vamos a hacer el de la familia. Este y el del cazador lo vamos a hacer. Mm, no, no, mañana quería pasarme el final a Freddy. Eh, a lo mejor lo hacemos mañana, no, no sé. Ahí vemos. Te doy la bienvenida a la casa de los cerebrín. Güey, el nombre, güey, la familia, qué verga. De los servirín. conócelos uniendo sus nombres y sus fotos. Paula, me imagino que ha de ser. Ok, ok, ok. Paula no es la señora entonces. Ah, oh, fácil, fácil, fácil. No, pendejo, así no. Ahí está, ahí está. Facilita, facilita. Gusto en conocerlos, ok. Hola, Max J. Raúl debe prepararse para ir a trabajar. Pues hay que planchar esa, ese pantalón. Está muy arrugado, está muy arrugado. Póngaselo. ¿Ya no? Ah, la corbata. El pene, ahí está. ¿Cuándo dejaremos de usar corbatas? Sí, es cierto, o sea, creo que solo la gente que usa trajes usa corbatas, ¿verdad? O sea, que trabaja en cosas así de. de. de que usan traje. Es curioso. Yo jamás trabajaré en un lugar que ocupe corbata, güey. ¿Qué son esas mamas? Güey, ponerte corbata todos los putos días, güey. Ni sé. Güey, no me sé ni poner cinto ni pantalón a la verga. Ahora ponerme una puta corbata. No sé ni amarrarme los pinches tenis. No sé ni amarrarme los pinches tenis. ¿Cuándo dejaremos de usar corbatas? No sé, me vale verga. ¿Cuántas cosas peligrosas? ¡Eh! ¿Cuántas peligrosas? ¿Cuántas cosas peligrosas para un bebé? ¡Cuidado! ¡Eh, chiquítese! A ver, hombre, agarre el oso. ¡Puta madre, puto niño de mierda, güey! Se lo comió a la va a ir. ¡Ah! ¡Lo guardo en la caja! Ay, ¡Puta, güey! ¡Puto morro, güey! Se come todo lo que ve a la verga. Agarre el oso! Eh, ¡Güey! ¿En qué momento el otro cuadrado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! 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 No, pendejo, y se lo metí a la boca yo. De una vez, de una vez, este, este. Ahí está, pinche niño, güey. Yo por eso no quiero tener hijos a la verga, pinches morros batallosos. Pinche morro batalloso. Yo por eso no quiero tener mi hijo más que pura verga, güey. Puto niño, güey, ya se me hubieran muerto los niños a mí a la verga. Yo soy corbata para la escolta y me caga el palo siempre. No te digo, qué hueva, qué hueva, qué hueva. ¿Esto te parece peligroso? Espera que aprenda a caminar, güey. Puto narcotraficante. Hola, Sprix. Puto narcotraficante que se va a convertir, güey. Vale, pues, hora de desayunar Pues, cerealito Leche Güey, me, me pone a cocinar, güey me, co me pone a cocinar, güey Me pone a cocinar, güey ¿Qué más? Eh, ah, la leche para el cereal, ahí está Ok, ok, ok Con los sobrinos basta, sí, güey, más que suficiente Las madres son expertas en hacer muchas cosas al mismo tiempo y está como el meme de Bob Esponja cuando él cuando y Patricio adoptan un molusco ¿no? y que el Bobo Esponja está haciendo un vergal de cosas al mismo tiempo. Planchando, güey. Dándole vida al molusco, wey, Y el Patricio, wey, bien vale verga, güey. <laughs> Hora de la siesta de, de Bibi. Ayúdala a dormir. Eh, pues hay que mecerla. Hay que mecer, ¿no? Hay que me... Ah, ah, ¿quitamos esto? Yeah. Es una loca. Yeah. Muchas gracias, Prix17, por esa suscripción. Muchas gracias a las personas que hoy se suscribieron Que mandaron bits Y a todas las personas que están aquí Viendo este pendejo jugar al Brain Test A la rurru, niño A la rurro ya Ahí está Le pongo la morsa para que se duerma ¡De nada! Güey, bien humilde, güey Bien humilde la Priscila, güey Con su regalada Bien humilde, güey ¡Shh! Cállense la verga que el niño está dormido Ayuda a Paula a hacer ejercicio con su mamá. Ve nomás el niño, güey. Ve nomás el puto niño, güey. Anda valiendo verga. Ayuda a Paula a hacer ejercicio con su mamá. Órale, a hacer ejercicio a la verga. Pongan zumba. Pongan Kenji West para hacer zumba. Puto niño, quítate la verga. ¿Cómo puedo... Las tengo que bichar o qué? ¿Le subimos a la música? ¿Qué tengo que hacer? ¡Señor, te tiene de niñero! ¡Wey, sí, wey! ¡Quítate la verga! ¡Wey, este vato! A ver ¡Ábrele! ¿Qué? ¿Eh? ¿Le explotó el globo? Ah, ok, ok, ok. Le explotó el globo. Es una loca. Yeah, muchas gracias. Adrián Nalant. Ariad Nalant por la suscripción de regalo. Muchas gracias. A ver. Le explota la verga esto. ¿Eh? A ver, a la verga. Es una loca. Eh, Muchas gracias, Ariana Land. Por esa otra suscripción de regalo. Oye, la Arial Le vale verga, Ariana. Ayuda a Paula a hacer ejercicio con su mamá. Y qué tiene, y qué tiene, qué tiene que le que le ¿Por qué me lo da por malo? ¿Por qué me lo da por malo? ¿Eh? No me acepta el oso. O sea, Mm. Le explotó el globo y qué más? Me lo da por malo. Si lo ve el globo, la mamá. Mm. Tiene que ser el mismo brazo izquierdo. A ver. Ah, ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ya, 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 ya. Ah, güey, qué verga, qué verga. ¿Quién despertó a Bibi? Juan. Ayuda a Pau a ganarle. Ayuda a Paula a ganarle a Juan. Eh, y... Vali verga. Eh, pues quitamos este. Quitamos. Matamos a Juan. Saca, saca la pistola y mata a Juan. Ah. ah. Se enojaba, güey. Se enojaba el puto de niño, güey Qué lindo que los hermanos jueguen tranquilos, güey Mató al, al hermano, güey Juan se vengó de Paula Por ganarle y modificó sus muñecas Qué verga, güey Ahí está, ahí está, no se sé queje, hombre No se sé queje, hombre Eh Eh No, así es como Estaban al principio Será al revés No, este no me lo acepta aquí. Tampoco me lo acepta aquí. La azul es va aquí. La roja va aquí. Y el oso, ¿por qué no me lo acepta aquí? Es que es un oso. Lleva otra cosa. La, me imagino que debe ser la cabeza de una muñeca. Ah. Ah, ajá, ajá. No, pendejo. <laughs> bueno, me la veo, buena. me poro buena! la güey! Ni la había pues, güey. Desarmé toda la mona, güey. Me la dio por bueno. <laughs> se terminó la paz entre los hermanos. Alguien desordenó el álbum familiar. No. A ver, pues tenemos que empezar lo de cuando eran novios. Mira, este es, este es como el juego que vamos a jugar ahorita. Este es como el juego que vamos a jugar ahorita. Eh, se casaron. Se graduaron. No, no, no. se gra No, pendejo. No, pendejo. Se graduaron. Tuvieron un primer bebé. Algo estoy haciendo mal ¿En qué orden va? Va, irá Ah, no, primero se gra... Ah Vieron, plebes, vieron Primero tienes que estudiar, luego casarte Al parecer es así, al parecer es así Al parecer es así Pero, al parecer, todo lo hacemos al revés Todo lo hacemos al revés Primero tenemos los hijos Después, no estudiamos Después lo estudiamos a la verga y luego tenemos seis hijos. Así, ah, así es como lo hacemos nosotros. Así es como lo hacemos los mexicanos. Mexicano hasta el tope. Será mejor esconder el álbum para protegerlo de las travesuras de Juan. Juan jugó demasiado. Tiene que hacer otra cosa. Ya, pinche Juan. A ver, vamos a conectarle el pinche Internet. Vamos a conectar el pinche Internet a la verga. Pinche, wey, viendo porno. Viendo hentai todo el día, el pinche Juan. Viendo al César Camacho. Viendo al César Camacho. De seguro es sub del César Camacho, el pinche Juan. A ver. Desconéctalo. A ver, el sillón. Ahorita me dejaba. Ahorita se movía, wey. Puta madre. Tira el sillón a Juan. Espérate, pendejo. ¡Ahí está, pendejo! ¡Ahí está! ¡Qué monas chinas! ¡Qué monas chinas! ¡Qué genchi simpa! ¡Qué LOL! ¡Ni que nada! ¡Qué César Camacho! ¡Ni que nada! Póngase a hacer cosas de, pro, de, de 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 provecho, pendejo Juan nunca logrará tener una carrera en los e sports ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? Puto Juan, güey, estaba viendo porno, el verga. Estaba viendo monita china el verga Paula necesita ocho monedas para comprar una muñeca. Ok, pues la buscamos a ver, con la palita con el limán era, 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 pinche morra era. ¿Qué más? ¿Qué más pues? Oh, ahí estamos, ira. Ten, ten mi niña, ten mi niña, para que vaya a comprar toda la pendejada que quiere ir a comprar. ¿Pues ahí están? ¿Cuántas monedas son? ¿Por qué no me la da por buena? ¿Por qué no me la da por buena? ¿No le puedo picar al 8? ¡Que se ponga a chambear! ¡Que se ponga a chambear la pinche Paula, güey! ¡Wey! ¡Quiere todo gratis! Está como lo verga que llegan y dicen: eh, Una sub que le regalen a esta pobre alma indigente. Póngase a chambear, póngase a chambear, pinche Paula. Pinche Paula, pinche Paula, ¡Aragán, güey. Sanguijuela, güey. La de chambear no se la sabe. ¡Fui esa! ¡No, no, no! ¿Por qué estas monedas? Una, dos... Ah, ah, ok. Les tengo que, les tengo que picar. ¡Ahí está! Ok, ok, ok. Revisar el pañal al bebé. No, era picarle a las, a las, a las monedas. Tiene mucho dinero. Ay, ocho monedas. No me pases de verga tampoco. Tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. No me pases de verga. El agua está demasiado caliente, ayúdala. Eh, pues le echamos más agua. Obviamente. La abrimos. No. Un patito para que no esté chingando. mala. No. Entonces la derecha es la fría. Sí. ¡Qué verga! Yo que voy a saber dónde está el agua fría, que me lo voy a puesto el rojo y azul mejor. Hola, Luisiana. Uno de los grandes problemas de la humanidad: lograr que el agua tenga la temperatura perfecta. Pura mamás, pura mamá ¡Qué lío! Limpiamos todo esto. Pues a ver. Puta madre. Pues esto. Ah, ah, ok, 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 ok. Se llenó, se llenó. Se llenó. Puta madre, ponlo otra vez. Pónselo Ponse, otra vez, pendejo. No, pendejo. Valiste verga. Valiste verga, pendejo. ¿Y si lo escondo abajo de la alfombra, como en las películas? La canción, güey, qué verga, güey. <laughs> <laughs> oh, oh. Pero no me deja, no me deja. Pero no me deja volver a ponerlo, mira Entonces ahora vengo de TikTok. Muy, eh, eh, hola, cómo está? Bienvenida, bienvenida, sea bienvenida de TikTok. Hola, Solana. A ver, ¿qué verga con esto? Qué bueno. Much, eh, muchas gracias a todos los que vienen de TikTok, de Facebook, de Instagram. La familia Cesaria, la Cesaria. La familia Cesaria va, va creciendo. Puta madre, a ver qué tengo que hacer. Hola ser, me sentía mal, pero ya me siento bien. Qué bueno, mi niña, qué bueno que ya se sienta mejor. Uh... Puta madre. Ah... Lo reiniciamos, a ver. Me... Se llenó. No me lo da, güey, ¿por qué? ¿Por qué, guacha? ¿Por qué? Hola, necron. ¿Por qué, güey? Ya, no, güey, vale, O ver otra vez. va a tener que pagar la pista otra vez. Es que se llena. Si le aplasto el botón, es que tengo que destapar la huevo, tengo que destapar la huevo. La destapo, wey, ahí está, ya se vació Pero el peor es que ahora. ¡Puta madre! A ver, usa la aspiradora para limpiar el bolo. ¡Puta madre! Pero me está diciendo algo que hace. desire mala. En to hit baby fofo. En as this is true. No puedo picarle a la basura. mala, las pistas no valen verga, no, güey, te dice algo muy obvio. Es que, ir a guacha, no me deja volverlo a poner. No me deja picarle. Ya rompiste la aspiradora. ¡Ay! ¿Usted qué está? ¿Por qué está tan, tan impresionada usted? Güey, ¿por qué se mueve el sillón, güey, cuando muevo esto? A ver. Mm. Es que el pedo es que, a ver, me debería de... Esto de que debería de encajar ahí O sea, ya, pega, ¿está pegado no? Le pico acá, le pico acá Ahora cuando lo mueva, ¡puta madre! ¿Por qué no se mueve? ¿Ya? ¡Puta madre! Güey, es que debería de ponerse Vale verga. Vale verga. A ver. Arréglelo usted a la verga, pinche doña, huevona. Ni está haciendo nada. A ver, arréglelo. Arréglelo. Las piro los pies, Las piro los pies para que no se pueda casar. No hay nada mejor que robar... Un uh, primer beso. Puta madre, doña. ¿Cómo es? A ver. Y más de ti, veo tan puta madre. Estoy Hola, Gabriel. Moreno. Ay, con pues su puta madre, güey El bote de basura no me deja. Pues tira la compu mejor. Pinchidoña, güey. Nivel 13 apenas, eh. Es que yo creo que es así, güey. Nada más que está bugueado. Hola, Kennedy. Aquí andamos de nuevo ya bien pobres. ¿Por qué bien pobres? La cajita está. Ponle bolita de papel sin aspiradora. No, es que no, o sea. Ni siquiera me deja ir. A... ¡Puta madre! Péstame. Amor eterno! Amor drogado. Hola Julio César. Nomás me te como mi papá. Aprieta el botón. No, Uy, puta madre. Pícale el botón. Que no, que no es eso. Mira, le, le aplasto le el botón y nada. ¿O sabes? Antes te andaba mucho bitch. ahora no tengo ni para tragar. Uh, no va, de pinche Kennedy Y si sí me suena su... Sí, sí, sí me sonaba su nombre Kennedy, el Kennedy Sí me sonaba ese nombre Ese nombre tan peculiar Sí, 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 me acuerdo Una vez mandó mil, ¿no? Una vez mandó mil ahí de tirón Le valió verga Compró aspiradora. Pues sí, ¿verdad? Qué fácil Es que él se la nunca ha limpiado Deja tu puta madre Suena nombre de gringo, sí Hijo de tu puta madre. La doña modo Fantasma. Hola, Brendita, no te había visto. Pinche aspiradora chafa. ¡Ah! ¡Ah! Amor eterno. Puta madre, doña, puta madre doña. Le voy a aspirar a la pinche boca. Mueve a, a la señora. ¿Qué? No, no puedo mover a la señora. Hola, Irene, triste. ¿Dónde andaba que no invita? ¡Puta madre! ¡Puta madre! Hola, perdón por no entrar ayer, No, no te preocupes, Brentita. ¡Puta madre! Los libros, no, los libros no pasan nada, no. Ya me estresó esta madre, güey, no tengo. Usa la aspiradora para limpiar el bolso. Sí, pendejo, pero la aspiradora no sirve. Se descompuso. Me la chingué, Ahorita que la abrí. Puta madre ¿Pero ¿Por qué no me salen? Intenta mover la alfombra No, no me deja Ah, vete a la verga, no voy a hacer nada ya No voy a hacer nada ya A ver, otra vez Qué lío, limpiemos todo esto Ahí está, mira, si te fijas, le pido con el botón Y no pasa nada, ¿verdad? El pedo está cuando... Mira, puta madre. El peor está cuando se llena. ¿Se llenó ya no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu putísima madre! ¡Vete a la verga! Eso es lo que estaba haciendo. Eso es lo que estaba haciendo todo este puto rato. Eso estaba haciendo todo este puto rato y me lo tas por malo. Hijo de tu puta madre, puto nivel de mierda. Puto juego de mierda. Vete a la verga. Vete a la verga. Wey, es lo que estaba haciendo todo. Wey, tengo como una hora con este puto nivel y eso estaba haciendo todo este puto rato. Vale verga. Vale verga. El juego te ama, César. Puto juego, culero, güey. Puto juego, culero, güey. ¡Ah! ¡Ah! Hogar limpio, hogar tu puta madre, hogar de y barra baja xd. Hola, guapúo Ayer no pude estar en el directo por mi trabajo, pero aquí andamos. Saludos. ¿Cómo oh, anda, mi Javi. Muchas gracias por esos 500 bits. No, a ese Javi le vale, verga, no le va. Vale. Llega a entrar con todo. Eh, muchas gracias por esos bits. Este me ha relojado. Me agarra re enojado porque estaba con este puto nivel. Más culero de la verga, pero qué bueno que se eche la vueltecita. Chambeador el Javi, chambeador el Javi. Qué bueno que usted sí trabaje. Qué bueno que usted sí trabaje. César, te amo, ya me voy otra vez. Adiós, Andreita. A ver pues. Tenemos que llegar al nivel. Ten tenemos que terminar el 20. Ya tiene 7k bits el Javi. Wey, llegó, llegó top 1 en un día. Le valió verga el Javi. Wey mandó como 7000 bits, bits un día así de jalón. Le valió verga. A ver, pues. Continuamos. Continuamos. Hola, Jocelyn. Raúl regresa al trabajo. hora del abrazo. Vénganse los niños, abrazar a papá. Órale. ¿Eh? ¿Qué? Ah, tengo que... ¿Eh? ¿Me saco la verga también o qué hago? ¿Saco la maleta? ¿Dónde la pongo la maleta? Mm, si estiro los brazos no me la da por buena. Ah, me tengo que agachar. ¡Agáchate! ¡Puta madre! La maleta, algo tiene que, que tengo que hacer con la maleta. ¡Wii! A ver, estiro los brazos. Saco la maleta a la verga. ¿Y si estiro los brazos? ¡Ah! ¡Qué verga, güey! ¡Güey, puto juego surrealista, güey! ¡Puto juego surrealista! ¡Qué verga! <laughs> Hijo de tu puta madre. Ahí vienen quien llegó, plemones. Ahí vienen quien llegó. Ahí vienen quien llegó para romper corazones y calzones. Ahí vienen quien llegó para romper corazones. Se ve muy azul el Lester, ¿por qué? Se ve muy azul el Lester. Pero ahí está. Ahí está el viejón, Ya se va a dormir. Lester, ¿vas a mal educado? ¿Por qué no saludas? Esther, saluda saluda a la People. Saluda a la People. Le vale ver ya se vuelve a ir. después <laughs> pues, vamos a continuar con esta madre. Aquí vamos en el nivel 14. Eh, una, una lástima, players, Todos los mensajes que le dejan a no sabe leer. No sabe leer. No sabe leer el Esther, Una disculpa. El estrés es demasiado para nosotros. Hay un emote del Esther, no por ahí. Hay un emote del Lester dormido. Y otro dando vuelta, güey. <laughs> Bueno, pues, Raúl, ¿te duele el brazo? No. Fue. Fue un día muy largo para María. Se merece un tiempo de relajación. Eh, a ver, bebé, no esté chingando, pinche bebé. Wey. Ah, ok. No. Los audífonos. Wey, el papá. Ah, ok, 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 ok. Ya, yeah, ok. Wey. Se ponía los audífonos, güey. Mandaba la verga a toda la familia, güey. Disfruta de tu libro en paz, María. Claro que sí. Güey, el libro, güey. <laughs> Guía de ligue, güey. <laughs> bueno, pues, vamos a continuar. Quiere jugar los bolos, pero no tiene bola. Hacemos bolita. Claro, claro, claro. Ese sí estaba muy intuitivo. Ese sí estaba muy intuitivo. Este juego es muy oloroso. Güey, las putas ¡Ah! patas, güey. Las putas patas. No. ¡No, qué verga! Me enamoré de una tóxica. Muchas gracias por esos mil bits. No, no te digo el javi. El mi sugar, Dar el Javi, güey, le vale verga. Muchas gracias por esos mil bits. Pero no, qué verga. ¡Qué verga! Este juego es muy oloroso. Puta madre, apestaba culo el puto juego, güey. Ayuda a Paula a ganar en el juego de las escondidas Pues la metemos aquí al oso, ¿no? La metemos al oso <laughs> Mataba la verga el papá, güey Ah, ok, tengo que tengo, tenía que descubrirlos a ellos Yo pensé que yo me tenía que Yo, me, yo pensé que yo me tenía que esconder eh, ¿Qué dice? Me regaló un subo Gracias, más tarde que acabe stream Veré quién me la dio eh, Yo te digo quién te la dio, yo te digo quién te la dio la dio a Ariana de N. Ariad. Ariad... Güey, es que te digo, Adriana, pero es Ariad Naland. Ariad Naland. Fue ella, fue ella. Ariad Naland, fue ella. ¿Cómo te metiste ahí, Juan? ¿Cómo hacemos? El papá, güey, lo mandé a la verga. Lo maté a la verga. Al papá, güey, lo maté a la verga. ¿Cómo hacemos deje de llorar metiéndole una buena verguisa? Claro que sí. Pónganse la nariz. De... Sí, porque tú sabes que los niños eh, pues, le da mucha risa eso. Que seas un puto payaso. Güey, traspaso al niño, güey, qué verga. No, no funciona. Ah, <laughs> qué verga, güey, el niño, güey. Güey, puto niño, güey, todo malévolo, güey. Puto niño malvado, güey. Viví. Güey, eh, yo por eso no quiero tener hijo, güey, para que me tenga el puto payaso ahí. Vivi es la reina y ustedes son sus bufones Para eso ¿Para eso quiere que tenga hijos? Puta madre, güey Hora de tomar la foto familiar eh, pero está llorando el niño Está llorando el puto niño, Vivi Vino más, peinamos a la verga este morro Peinamos a la verga la niña Y prendamos la luz, obviamente Foto, digan pene, pene Qué bonita foto Otra foto, otra foto otra foto, chingada madre. ¿Cuántas fotos quiere que tome a la verga peino a los todos? Ya los peino a todos. Una otra foto. Ah, le quitamos el Bibi ya, ¿verdad? Porque lo no tiene que hacer con Bibi. Puta madre, ¿qué hago ahora? ¿Foto? ¿Fotopolla? Es la familia de Cecilia. Acércalos. No puedo. ¿Por qué vergas? ¿Por qué vergas quería, quería tomar las putas fotos oscuras? ¿Por qué vergas, güey? ¿Por qué vergas quería tomar las putas fotos oscuras, güey? Y ahí voy de pendejo, yo, Ay, hay que prender la, la luz, necesitan luz para que salga bien la foto. No, así es que somos una familia de vampiros, somos una puta familia de emo. Páense a la verga, puta familia de mierda. Hora de dormir, cada uno debe irse a su habitación. Ok. ¿Este es de la mamá? No. no. ¿Este es de la niña? Puta madre. Pues, ¿cómo le hago para moverlos? ¿Cómo le hago para moverlos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, ok. Ah, ok, 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 ok. Eh, el carrito me imagino que debe estar donde está el niño. Y eh, aquí, que es la maleta. Y los audífonos que son de la... ¡No! Ahí no iba. Los audífonos son de la mamá. Los audífonos son de la A ver. Los audífonos son de la mamá. Y la maleta es del papá. La muñeca es de la niña. La muñeca es de la niña. Puta madre, la muñeca es de la niña. ¡Pu El carrito es del niño. Y es... Ok, esto. Era... Sobraba. Sobraba lo otro. Hola, Maylin, Que sueñen. Con los angelitos, familia Celebrín. Tuvieron un día muy interesante. Nos vemos en otra aventura. ¡Ah, ya era el último nivel! Ok. <tose> <tose> me gusta más. No les gustó más este que, que, que el primero. O sea, porque este tiene temática, pues. Este tiene temática. Ahí me gustó más este porque tiene temática, pues. Bueno, plebones, ahí quedó. Ahí quedó el brain Test 2. Ya no echamos el Brente 2 a la verga, plebones. Eh, a lo mejor, eh, mejor no hacemos los, los niveles que faltan y la guacha. Nos faltaron el del detective y los otros. Los otros dos. Este está revuelto del detective. Eh, mira. Este está de, revuelto el detective. Con el cazador. Podemos hacer el del cazador, el del detective. Y donde está revuelto.